Bueno, nos llegó a nuestro taller un iPhone 6 por tema de carga. Vamos a probarle con el dock test. Ya. Y vamos a medir en microamperios. Ya, cada punto. Vamos a medirlo porque este equipo de aquí se demora al cargar y a veces no reconoce el puerto de carga en el ordenador. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a medir un punto positivo aquí con el voltímetro de la fuente, voltímetro y la fuente aquí, y vamos a medir con la punta negativa, va a ser nuestra medición. Y vamos a ver, mire, huele, 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 ese es de la batería, huele, huele y huele. O sea que este regulador está dañado. Ya lo probamos en el dock test. Ahora sacamos el dock test, habilitamos esto y vamos a acabar con la Devil Box. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es una medición con el dock test. La medición es con el voltímetro en microamperios. Desconectamos y desconectamos la batería y vamos a medir en amperaje. A ver cuánto nos da el consumo en corriente. Aquí vamos. iPhone 6, buscamos el cable, el conector iPhone 6 y vamos a ver su pulso. Ahí ya en el dock test nos marcó OL. Vamos a ver el pulso. Y vean, se va a 120 en una, mire, vean. Se va a 120. Yo le hago el pulso y se va a 120. Vean, ahí hay un consumo en corriente. Ahí descartamos que también, diré, verificamos que también el U2 está alterado, está el tristar está alterado. Ahora vamos a mirar en la Devil Box. En la Devil Box vamos a mirar su comportamiento y mi compañero va a ponerlo aquí en el osciloscopio. Vamos a poner un punto tierra y vamos a medir en un punto de test atrás de la placa. Aquí vamos a medir. Mi compañero acá está. Vamos a medir este iPhone de un cliente. Vamos a medirlo. Ponemos un punto tierra y vamos a medir los accesorios. Aquí. Vean. Ese tristar está dañado. Vean. Vean cómo está la figurita. Ese no es un tristar bueno. Aquí. Dañado. Dañado. Dañado, dañado. Entonces ya verificamos en el osciloscopio con la Devil Box que este tristar está dañado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cambiar, procedemos a cambiarlo aquí. Mi compañero está firmando y vamos a ver cuánto nos demoramos en cambiar un tristar. Ya, vamos a ver, no nos podemos demorar mucho, así que vamos a lo rápido. Y en nuestra área de trabajo, que está un poco desordenada, tenemos tantas placas que yo lo pongo aquí. Yo le voy a quitar con el cautín nada más. Solo con el cautín voy a quitar el. Solo con el cautín. Acá tengo mi extractor que lo hice. Vean, mi compañero está ahí filmando. Mi compañero Joao que me quiere matar. Ya, ahora sí. Vean cómo vamos a quitar primero. Quitamos todo el recubrimiento de CC y nos quedamos con el cristal. Entonces,
Vean, no le estoy metiendo con estación. Estoy evitando que esta placa tenga menos calor. Así nuestra reparación sea exitosa también. Es un método para quitar el tristar. Vean cómo se mueve. Se movió. Miren, y sin utilizar, vean cómo se movió. Vean, ¿ves? Salió, ¿cierto? Mi compañero lo vio ahí. Miren cómo está ese tristar. Solo con el cautín. Son técnicas. Mientras menos calor tenga la placa, menos calor, nuestra reparación va a salir exitosa. Aquí vamos a limpiar la poxina de ese regulador. Estamos limpiando suavecito, con cuidado, sin mover algún componente alrededor del tristar. Vean. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora limpiamos. Echamos un líquido especial, el más potente, Machanit. Listo. ¿Qué hacemos? Buscamos nuestro. ¿Dónde estás? Nuestra jeringa. ¿Dónde está nuestra jeringa? Aquí está. Vean, echamos un poquito de flux. Yo tengo la jeringa, que es más rápido para mí. Y cuando quiero algo no encuentro. Vean, vamos a limpiar. Vamos a pasar con la mallita. Algo rápido. Uy, 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 uy. Casi, casi, casi. Casi lo muevo. Por presionar, casi me vuelo un pad. Así que muchachos, tranquilos, no se emocionen por querer ganar tiempo. A veces hacemos cosas. Vamos a limpiar esto que no. Vean ahí. Le moví un poquito, pero está bien. Y sacamos esta suciedad que está aquí. Y lo que vamos a hacer es mover eso que hemos movido. Vamos a jalarlo. Eso es. Volvemos a su estado. No pasó nada. Y limpiamos la poxina que está alrededor de esto. Condensador, que es 1.8. Limpiamos por aquí. Y listo. Ya tenemos limpio nuestro tristar, el área del tristar limpio, y vamos a asentarlo. Lo vamos a asentar. Acá ya tenemos nuestro tristar hecho, así que vamos a asentar. Aquí está. Agarramos aquí y agarramos nuestra estación. Mire. Y ya lo tengo milimétricamente bien
aprisionado ahí. Lo tenemos ahí bien posicionado. Echamos un poquito de flux. Listo. Y con mi propio bisturí vamos a mover eso. Bueno, ahí se movió. Listo. Muy bien, sacamos nuestro cinta Kapton y vamos a mirar la posición de este integrado. Correcto, yo veo las esferitas bien asentadas y por aquí también todo está en su estado bien asentado. Entonces limpiamos. Enfriamos un poco la placa. No tengo mi aire comprimido. Mi aire iré para poder enfriar más rápido la placa. Y vamos a ponerlo aquí. Y vamos a mirar con la DevilBox algo más rápido y preciso. Esa herramienta es muy vital porque nos da las gráficas de cada componente. Del integrado, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo está frito? Un poquito más. Vamos a ver, mi compañero está grabando. Joao, el único. Vamos a ver. Yo creo que ya está. Vamos a medir con la DevilBox en la gráfica. Vamos a ver. Vamos a ver. Vean, vean la gráfica. ¿Se acuerdan cómo estaba antes? Hacia abajo, ¿no? Muy bien el Tristar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y muy bien. Solucionado. Mire, ya se reparó el Tristar. Lo vamos a probar. Acá tenemos el Tristar. Vamos a probarlo. Porque este equipo falla de carga. Vamos a probarlo. Vamos a ponerlo. Y vamos a probarlo. Tenemos el cable aquí. Aquí, vamos a ver. Acá en el USB, para que mi compañero vea. Miren, 1.6, el equipo ya prendió. Ahí está. Vean, vean, sin zinc, 14%, y el tema del USB de la corriente 1.9, o sea que este equipo está cargando, así que solucionado. Así que colegas, dando soluciones, utilizando las herramientas. ¿Y cuánto nos hemos demorado en esto? No sé, ¿cuánto nos hemos demorado? Será 15 minutos en reparar un Tristar. Con las herramientas, le hemos aplicado el Doc Test en microamperios,
Hemos utilizado la fuente y hemos utilizado la Devil Box, el osciloscopio en gráficas. Y vean, este equipo de aquí ya está cargando. Vamos a esperar que suba su porcentaje. Así que, colegas, estamos dando un curso básico desde cero. Un curso básico desde cero, utilizando estas herramientas, utilizando mediciones, cosas peculiares que vienen de los iPhones, las fallas comunes también. Así que estamos dando un curso, pues, bien básico desde cero, ¿no? Todo lo que es análisis, mediciones, errores, también aumento de memoria. Y mire, estaba en 14% y ahora está en 15%. Vea que subió la carga. Este equipo se demoraba, se descargaba muy rápido. Y bueno, está solucionado porque ya hemos mirado en la Devil Box que ya está bien el TriStar. Así que nada, colegas, los esperamos para el curso. Es un curso, como le digo, un curso desde cero. Un curso básico, básico para todos los colegas aquí, compañeros míos también. Así que vamos a dar prioridad a eso y poder, pues, ayudar y apoyarles en el tema de soporte técnico para que también sus talleres den un diagnóstico, pues, profesional, un diagnóstico como tiene que ser, ¿no? Un buen diagnóstico, protocolos de diagnóstico también. Así que nada, colegas, estamos ahí. Ya subió también, vea, 16%. Se demoraba al subir esto el tema de carga, mucho se demoraba a subir. Y mire, ya subió. Así que nada, un saludo, colegas. Los esperamos para el curso básico desde cero aquí en Perú. Le habla su compañero Nelson del Carpio.